welcome back to my channel. So this video is very unexpected and might come as a surprise to you guys because I never upload a video on a Sunday, let alone a reaction video. Also, please ignore the noises that are coming from outside. It's been snowing a lot in Chicago these past few days, and so that is a snowblower. But I couldn't wait much longer to react to this video. CNCO acaba de sacar una nueva canción que va a ser parte de su álbum Deja Vu, que va a salir en 4 o 5 días, entonces estoy muy emocionada para escucharla. Se llama Solo Importas Tú, y creo que esta canción fue originalmente cantada por Franco De Vita, y creo que también escuché esta canción cuando estaba pequeña. Creo que mis papás la escuchaban mucho, entonces quiero ver cómo los chicos cambiaron esta canción para que sea más como su sonido. Y como siempre, me encanta que saquen un video musical con la canción. Entonces aquí tengo mi computadora y vamos a empezar. Dice que el video solo es 2 minutos y 50 segundos, entonces es un poco corto, but I'm still so excited. I got messages from some of you guys telling me that it's like really good and that I'm gonna be surprised and like wowed by it, so let's get started. Okay, esta parte estaba en el snippet que sacaron ayer. Oh, what? I was not expecting that lady. Eric? ¿Escucharon su voz? Se escucha como un ángel. Oh my god. But why does his hand look so white there in that frame? Porque se escucha muy buena la canción. Richard is shirtless, and I could hear the song, like, se va a subir el sonido. I was not expecting this lady to be in the video, but let's see. Oh my god. Oh my god, sabía, sabía. Quiero ver a los chicos. No, la señora. Oh my god, Chris. Se me hace muy raro ver a Chris con una gorra así, porque él se pone like the baseball caps and stuff. But I've only seen like Eric y Joel con una gorra así, entonces se me hace muy diferente Christopher. Pero solo falta escuchar a Joel cantar. Yes, Eric, they gave me so many parts. That pink looks good on here. Pardon, here we go. Richard's just there like shirtless. Oh, it sounds so good. Wait, wait, wait. ¿Quién era? ¿Es era Christopher? Christopher, se escucha muy bien. Oh my god. Todos tienen como una camisa para enseñar sus músculos. Oh my god, Richard. Está bien. Okay, girl. Cantó, oh my god. So, al escuchar la canción original, no sabía qué esperar de los chicos porque ellos siempre la cambian, como tienen su propio ritmo y me gusta mucho. And like I mentioned, each of the guys were like wearing a like vest or like a tank top. Like Eric popped off in that shirt. I'm like, boy, I don't know, like he looks so different. He looked older. También me encantó que le dieron una parte más larga a Eric, porque siento que a veces sus partes son muy cortitas y no lo podemos escuchar cantar, y su voz es muy bonita, se escuchaba como un ángel. También me encantó la parte de Christopher when his voice like got higher, like I love that part so much. Y luego teníamos a Richard ahí
shirtless. También me encantó el lugar donde grabaron el video. I just like how it had like the neon sign in the back, and then they were just kind of like sitting there singing, but then they had like different shots of them like moving around. I love how they like would zoom into Sabiel and he would like just stare at the camera. That was really nice and cute. En verdad, no sé si la mujer fue necesaria en el video, pero bueno, ya salió entonces. I just wish that they would have showed the guys more than the lady, but it's whatever. Me gustaría saber qué pensaron de la canción y el video. Entonces déjenme saber en los comentarios. Also, don't forget to give this video a thumbs up if you enjoyed it. And I'll see you guys in my next video. Bye!